¿Qué tal? ¿Cómo van esos feriantes? ¿Cómo va este día de reset de un parche ya moribundo? Pues bueno, bienvenidos a otro directo. Vamos a estar haciendo la apertura de cofres estos del Great Vault. Comentaremos un par de cosillas del parche 9.1, que bueno, ahí para el día 13 hay puesto un testeo, por cierto. O sea, para mañana. Un testeo de heroico y de mítico. No sé, cada día 13-14 ponía. No sé exactamente qué día toca heroico, qué día mítico. Y comentaremos un par de cambios menores que van a transcurrir también con el 9.1. Cambios nuevos de esta semana que se han implementado en la nueva build del PTR. Del parche que, pues eso, contad que va a salir en torno a julio o agosto. Porque, bueno, no quieren pisarlo con el lanzamiento de la Burning. El relanzamiento, ¿vale? De la Burning. Entonces, pues, ustedes eso en cuenta. Y bueno, vamos a empezar abriendo el cofre del Warlock. Estoy ya delante del cofrecillo y todo. Os quito esto enseguida, me pongo para leeros. ¿Qué pasa, Xeno? ¿Cómo va? Y pues eso, le damos enseguidísima. Pim pam. Tráguete ahí de refresco, que hace un calor ya. 30 grados ya por aquí, por la zona de Valencia. Bueno, hasta ahora hace 25, pero vamos. Impresionante. Para ser mayo aún, mitad de mayo. Bueno, por cierto, hoy no tanta prisa. He abierto más tarde porque ya me he ido con el crío a pasear. Porque como ahora hace calor sobre esta hora, nos hemos ido a las 10. Y hemos vuelto ahora hace 15 minutos o algo así. Digo, bueno, pues abrimos ahora cosillas. Quitamos esto por ahí. Y bueno, nos ha salido un anillo de crítico master. No, de master y crítico. Currando a tope. No sé si pillar esto o la estigia. Bueno, a ver. Es importante esto, ¿eh? Porque me quedan dos sockets. Es que esto es bastante curioso. El tema del farmeo nuevo del parche, ¿vale? Esto es algo que han comentado hoy. Es una reputación extra para poderte subir los conduits al nuevo nivel que haya. Y el tema de sockets, si hay, pues está también con ese NPC nuevo y esa nueva reputación en demo, ¿vale? Con diarias y semanales. 22 en Sevilla. Ah, bueno, claro, en 30. Sí, es que hoy pilla 30 seguro. Entonces, por eso. Va a haber un nuevo grindeo en Demao, que es justamente lo que está pidiendo todo el mundo. Entonces, bueno, pues ya como para dos soques que me quedan, no me voy a pillar las tijeras, me la sudan. Dos soques, pues ya caerá. Me voy a pillar el anillo. Que a una mala, pues lo vendo y a tomar por saco. O sea, básicamente. Y bueno, eso es un cambio que habían comentado. Luego, las cenizas de alma estas, de los legendarios, van a estar a nivel cuenta, ¿vale? O sea, te los podrás parar entre personajes. Pero ahora ya dicen que no van a usar estas cenizas para los legendarios más allá del rango 5. O sea, a ver cómo lo explico. Hasta hace nada decían que las cenizas de alma eran necesarias también para mejorar un legendario al 5 y al 6, que son los nuevos rangos de legendario, que creo que se quedan 2, 2.50 y tanto. No, no sé cómo estaba el nivel, pero bueno. La cuestión es rangos 5 y 6 te pedía cenizas de alma y un nuevo recurso que se obtienen los layers superiores al 8 de Torga. Pues bueno, las cenizas estarán a nivel cuenta, las van a seguir loteando, pero solo son hasta el rango 4 ahora. Y te pide solo el recurso nuevo para upgradear los legendarios al 5 y al 6. O sea que nuevo farmeo también en Torghast. Con otro estilo, con un árbol de poderes y más cosillas. Y un piso menos. En lugar de 6 son 5 pisos. Entonces, bueno, mejor. Para mí mejor. ¿Y desde cuándo tengo uno de esos? Ah, vale, que hice una 17 de Pugs. Digo, ¿desde cuándo tengo una 17 si no hago nada con el Warlock? Que hago una Key. Reforzada, sanguínea, dolorosa, orgullosa. Perfecto. Bueno, pues hemos abierto el primer cofre, que es para tirar. Básicamente, vamos con el Warrior. Tengo un cofre con cada y dos opciones con el monje, ¿vale? O sea, lo único que hay por ahí son dos opciones del monje. Así que es loot único, como si fuera BFA o Legión, que solo tenías un cofre, pues yo igual. A esta altura ya tengo el Hunter que el pobre va a 2.14 o 2.15, que es el que va a mendiguillo. Pero paso, o sea, un cofre por semana si se equipa bien y si no, ya se equipa de lo nuevo, porque vale a poder gradear los objetos de profesión a 2.30, ¿vale? O sea, los objetos de profesión en el parche pueden ser 2.30. O sea, que van a ser hasta mejor algunos
que objetos actuales. Pero lo de siempre, que el nivel subirá, imagino que 14 de level o 15, no sé cómo estará puesto el nuevo escalado de nivel, porque no me he fijado, la verdad, no sé de qué item level son las cosas. Puedo entrar al PTR y mirarlo, pero me la suda, o sea, básicamente te ponen algo intermedio para que tú puedas luego estar como si fuera con el rango del item level que te caerá normal, aproximadamente. Y como siempre por las míticas te van a dar el nivel como si fuera de mítico haciendo una 14. Que no hay cambio en eso. Luego, cambios. Hay nuevos legendarios, no los he mirado todos. Que están sacando los de los Covenant. Que tú te lo puedes ir desbloqueando, pero si no eres de ese Covenant no lo puedes usar. O sea que básicamente... Pues está vinculado... O sea, te lo puedes poner pero no hace nada el legendario. Porque está vinculado al poder del Covenant, del pacto con el que estás. Entonces, imagínate. Para el Warrior, ¿no? Que estoy ahora mismo conectado. Había uno, o hay uno, que cuando tienes temida activa, la vas ampliando. Creo que lo han dejado en 2 segundos en lugar de 3, por cada uso de condenar, ¿vale? Entonces puedes tener la temida mucho rato. ¿Qué pasa? Que solo sirve si eres Vendir, porque esto solo sucede usando condenar. Solo es si eres Vendir, no el ejecute. Por otro lado, bueno, aunque me parecía eso una cagada en parte, porque bueno... El vincularte legendarios extra para balancearte clases con un pacto que te puede hacer cambios, que eso ya lo he comentado varias veces en varios directos, me parece una cagada gorda y seria. Aún así, bueno, te pueden balancear la clase de otra forma, ¿vale? En tema con conductos, con los talentos, con el daño base. Al final te pueden hacer balanceo de muchas formas. Pero bueno, ya sabéis lo que opino de esto, que a lo mejor toca a veces cambiar de un Covenant y vamos. Si se supone que están contentos con que hayamos escogido lo que más preferíamos para nuestro personaje, me parece lamentable ese tipo de sistema. Y otra cosa, el tema, esto sí que es nuevo, había un par de buffos. Lo primero, vuelven a buffar el talento del pollo, del Stellar Drift este, la deriva estelar, que, a ver, el PTR lo habían cambiado, ¿vale? Lo cambiaron a que te ponía CD a la lluvia de 15 segundos, acabamos de ganar, por cierto, con esto, te ponían CD de la lluvia de 15 segundos, y te aumentaba el daño un 25% a la lluvia de estrellas. Lo cambiaron a que fuera un 50% de daño para la lluvia, pero tenía CD 15 segundos. Así estaba más o menos como si no tuvieras talento. Porque primero perdías DPS en combates de área, pues ahora lo han puesto en 12 segundos, ¿vale? O sea, tienes que la lluvia dura 8, tienes 4 segundos sin lluvia, pero está bufada 50% el daño. O sea que con el Stellar Drift este ahora, para combates de AOE sí que renta. Y esto... Prefería arma, ¿no? Pero en lugar del dispositivo cuántico, que no están allá, esto es la polla. O sea, esto es crema. Así que hasta luego, un botón menos. Literal, el dispositivo, a ver, está bien, para varias cosas, pero F. Y me han dado halls. Mamma mía, Vamos locos. Y a ver, ¿qué más hay? Pues con el Warrior ya lo tenemos. Vamos a ver otro. A ver qué cambio había más. Que se me ha olvidado. Lo de la nueva Repu. Bueno, sí, buffaban Alarms. El Ejecute otra vez. Y cosas de estas. Y la Master y tal. Que bueno, al final Alarms hasta a base de buffo al final pegará de todo. Porque ahora está en mitad tabla baja. Luego con todos los buffos que le están metiendo y tal, ojito, ojito lo que puede pasar con el ARMS. Vamos a pillar esto. Aún no hay fecha, obvio, del parche. O sea que... Pero bueno, cada semana podemos contar que queda menos. Porque si no, madre mía. A ver, el verano, lo que os digo, lo vais a tener entre medio, ¿no? El verano. O sale a finales o sale mitad verano el parche. O sea, en julio o así. Pero bueno, es lo normal, ¿eh? Ha llegado un momento que... con el parche como está y todo lo que quieren cambiar y demás, metiendo los asaltos estos de los Covenants y todo, pues si no lo hacen bien, acaban de reventar lo que queda de juego. Entonces, pues bueno, están intentando dejar algunas cosas mejoradas y cogiendo un poco el feed, por suerte
de la comunidad en ese aspecto, pero hay cosas que no han hecho ni caso. Como lo que os comento de más grindeo de MAO, que a ver, es normal que un MMO tenga parte de ahí de farmeo, de estar todos los días haciendo algo, es normal. Pero un farmeo de estos que tienes que hacer los días sí, día también, obligado, es como de los MMOs al inicio, vale, si quedan así, pero la gente ya no está acostumbrada a eso. La gente ya no entiende un MMO como algo de... Sí que entiende de algo de estar entrando, jugando con gente, haciendo lo que tú quieras y divertirte y demás. Pero ya no entienden el grindeo este de unas misiones repetitivas y tal como algo que debería ser obligatorio. Entonces hay quejas en general por parte de la comunidad. Es normal, o sea, es normal que se ponga algún farmeo. O sea, es algo que si no que pones en un MMO. Pero eso, yo lo cambiaría a que fuera tipo como los emisarios también, ¿no? Como las convocatorias, que si no lo va a hacer un día, lo puede hacer otros días. Entonces, pues, por lo menos eso. Hostia, hemos ganado, ¿eh? Me voy a quitar uno de los anillos por uno de más Versa, por cierto. Ya tengo el anillo del comandante de ritual. Este es el mismo. 226. O el desafío de engullidor. Son los dos críticos Versa los que tengo. Pues me voy a poner Versa Mastery. Me voy a pillar este. Sortija de hueso de ritual. Ya pues. Ojito, cuidado, Que este es aquí. Pum. Más Versa. Y lo encantamos con Versa y ya está. Easy versátil. Vamos a ponerle. Full versátil. Hemos ganado. Este sí que nos ha mejorado. Ahora que no hay estado de alarma, la feria está más activa. Hombre, llevo dos días que no... Que, a ver, he entrado poco, pero... Porque tampoco hay mucho que hacer, ¿eh? ¿Qué pasa, Tridul? Y bueno, por las tardes estuve, pero... A partir de las 6 o así, de 6 a 9 he estado jugando, pero... Yo qué sé. Para streamear de Pugs alguna 14 o alguna 15 o tal, pues dije, va. Pues he estado dos días que no he abierto. Pues el ciento y pico de Versa nos hemos quedado ya. Easy. No, por eso. No, pero me he ido ya, hoy. Es que ahora hace mucho calor, ya. Ayer hizo fresquito, pero... Hoy va a hacer calor. Entonces he salido ya por la mañana con el crío desde temprano. Y vengo hace nada, 12:15, hace un cuarto que estoy por aquí. Lo que lleva más o menos el directo. Y vamos a recoger las quests y abrir. Qué importante siempre abrir cosas. Por el momento me han salido dos cosas en plan bien, o sea, para llevar tanto tiempo el parche. El Warrior ha triunfado con el Trinket y el... Y este señor, el monje, también. O sea, en verdad, ha sido bis. Hostia, mira si tengo cosillas de ánima. Pero ahora la entregaré porque no me quedará casi, ¿no? 1600, bueno, pues tengo un montón. Pues lo que os he comentado. Les puse mal esas quests. Que los cambios, en general, los que he visto, bien. Por cierto, voy a comentar, porque me he estado fijando sobre todo en el del... Con el del Warlock. De tema legendario, pues el de los negros es un poder de Torgas, básicamente. Que han sido muy cutres, o sea, han cogido... Que eso ya lo dijo Lava, dijo... Van a coger algunos poderes de estos de Torgas y los van a convertir en legendarios. Y yo dije, pues puede ser, y así ha sido. Cuando tiene la Decimation Ball, los 3 incineral que tienes a continuación tienen 15% más de crítico, o sea, más de probabilidad de crítico, y más de daño crítico. O sea, 15 de ambos, mientras tienen el buffo ese. El Soul Root este de los... este es luz. El Soul Root este de los Fae. Mientras está activo te da 50% extra. O sea, no sé si... Imagínate la cantidad que tú tienes de crítico y celeridad. Pues te lo aumenta un 50%. Y mientras dure. O sea que si son 8 segundos o así, pues... Pues no te va a bufar. A lo mejor si tú tienes un 20, por decir algo... De probabilidad de crítico, a lo mejor te puede ser un 25, porque
te suma un poquito extra de cantidad de crítico y de celeridad. Que sigue estando bien, o sea, un 5% de cada stat de esto sigue estando bien. Entonces, pues a ver qué pasa, porque ese pintaba incluso mejor que el de los negros. Y luego hay también el tema de... el de los Ventir, que me lo he leído por encima, y ya no me acuerdo, ¿eh? Pero el de los Ventir me parecía una castaña, el del Impeding Catástrofe este. Me parecía una castaña, no me acuerdo de lo que hace. Pero que lo voy a engañar, pero digo, madre mía. Y el de los Kirian también está bien. El de los Kirian también daba algún stat al usarlo, que estaba bien. En general, bueno, a ver cómo lo balancean, ¿eh? El tema de los legendarios, de estos de Covenant. Porque puede ser tema serio. Ahora, hay que refrescarse, chavales. Vamos a abrir el cofre. Sí, en lugar de un objeto épico, pues sale como que es legendario. Pero bueno, lo puede llevar, o sea, no tiene ningún misterio el arco este de Sylvana. También está que lo han nerfeado, el buffo que te da. Sigue teniendo un bono extra, o sea, es mejor que llevar otro arco. Pero desde el boss final, o sea que de todas formas, tiene que tirar el boss final, por lo menos en heroico, para llevar un arco bastante potente. Bueno, este no lo mejora demasiado, ¿eh? Valoso sí, porque versa mastery mejor que crítico, pero para el gato no. Pero bueno, pues mira, paloso. A ver, yo por mí haría que los... o sea, o que no haya objetos con bonos específicos del estilo, o que haya en la misma raid para varias clases, o sea, para que todos tengan el suyo, aunque tenga que farmearlo, y que ese bono, para que la gente de PvP no se vea forzada a tener que hacerlo, por si no quieren raidear, porque no tengan el efecto en PvP, obviamente, porque si no, pasa lo de siempre, ves a la gente de PvP que tiene que hacer PvE y al revés. Ahora, por suerte, corrigen un poco el tema de que para hacer PvE no tienes que hacer PvP. Si no quieres, o sea, porque los objetos van a tener menos e-level. Tienen 13 menos de e-level que cuando empieza un combate de PvP, ¿vale? Entonces, es un cambio como para separar un poco el equipo de PvE del PvP. O sea, imaginad, los objetos de ahora, ¿vale? Los 220 de PvP. Esos 220 siguen siendo 220, pero sería el equivalente a lo mejor al 2K4 de ahora. Pero en PvP son 233. Entonces, claro, van a tener menos e-level en PvE. Y en PvP, pues al tener esa subida, va a tener como un bono extra, te ves forzado, ¿no? A hacer PvP para hacer PvP, que es lo suyo. O sea, que no te obliguen a... por si hay gente que no quiere y se ve forzada a hacer un contenido que no le gusta, que es lo que está intentando... Esto sí que lo veo bien, o sea, a mí me gusta que le pueda hacer todo, pero a veces no verte forzado a tener que hacerlo, un contenido específico, para poder abordar otro. Y eso sí que, por suerte, se han dado cuenta de que deben un poco diferenciarlo, porque había gente que se quejó en plan, mira, pues yo estoy haciendo X cosas, ¿no? Por ejemplo, un mago, ¿no? Yo tengo que hacer PvP y subir tal, porque llevo los dos trinques de PvP para hacer PvE. Y no lo veo justo. Y había mucho lloro así. O de PvP al revés, haciendo PvE por los ítems. Yo por mi parte haría lo que he dicho, que los bonos de PvE, por ejemplo, no funcionen en PvP. Porque si no, pues también apaga y vámonos. Pasará al revés. Pasará que de PvP tendrás que verte forzado a hacer PvE, que ya ha pasado muchas expansiones. Entonces es algo que, bueno, en parte... lo veo bien, lo veo acorde. Separar un poco de la procedencia de los equipos. Y lo de legendario es lo que he dicho. Que yo cogía y los eliminaba, básicamente. El tema de... o los ponía que no tengan bonos demasiado potentes. Y no me refiero a los legendarios de crafteo. Me refiero a como eso, como el arco. ¿Sabes? Tienes ya... la semana pasada un arco para el Hunter y ahora
otro arco para Hunter. El otro era con una corrupción, pero era una corrupción específica. ¡Ganamos! Cruzar. Bueno, mejor y todo, más haste. ¡Uf! La vida que le faltaba al Deca. Hemos ganado. Impresionante. Me voy a poner en todo. Hay que encantarla con... No tenía encantada. Perfecto. No tenía encantada. ¿No seré yo el más slacker del universo? Mira, para Frost también. Que se va a quedar lo mismo en Frost que en un Holy. Ay, en Frost que en Blood. Y en un Holy... Pues mira, así mismo. Vamos a meterle a Transmog y a ponerle el enchant al pecho. Barnicus. ¿Qué los tengo aquí? ¿Qué tira estadística eterna este? Esta hermana no está mala tampoco. Encima me... Ojito ampolla que me salió. Yo estaba preparadísimo. Para deletear bosses. Que nos lo bufaban un 6% encima al Decablood. El daño. Que es lo que le falla. Porque el tema de aguantar con equipillo no está tampoco tan mal el tanque Deca. Aguanta bastante bien y se autocura mucho ahora mismo. A esta altura y con más Versa, haste, estará mejor. Hasta el final te sobrará haste, tendrás que ir a buscar Versa crítico o algo así. Como suele pasar al final. Vamos a pillar esto. Pum. Lo de las armas lo hice, ayer. Sí, hombre. Han dicho que hay un testeo mañana. El 13 y 14 hay testeo de heroico y de mítico. No sé el orden. Pero ya está, ¿qué van a decir? Si no está ni testeado todos los bosses. Eso al principio del directo lo he comentado, que es algo que vendrá. Vosotros contad en julio o agosto. Y si sale antes, pues es lo que nos llevamos. Pero mínimo contad principios de julio. Para que salga el parche y la raid a mitad de julio o finales de julio. O sea, para que no os llevéis una desilusión, porque es que tal cual así. O sea, el parche aún le falta. No faltan testeos de raid y todo. Si no, lo sacan a medias. Vamos a pillar. Pero es algo normal, ¿eh? O sea, esto se veía venir. Si hago delay de la expansión y la sacaron ahí a medias, como si fuera una beta, pues es normal que el siguiente parche no lo tuvieran ya preparado. Porque cuando sacan una expansión, de normal la tienen bien preparada y el siguiente parche ya están trabajando en él. Pero esta vez a lo mejor estaban acabando aún de pulir el parche inicial y se han puesto a trabajar en el siguiente parche al mes o dos meses, cuando lo han acabado de pulir lo que era la expansión en sí, que estaba pues... incompleta, por así decirlo. Y bueno, van a fixear cosas como sistema de torgas, que le hacen un cambio bastante gordo. Pero te han sacado de una forma que no tenía mucho sentido. La gente... A ver, yo me echo las risas porque te pillas los poderes, ¡pum! Metes alguna habilidad que de normal no pega y one-shoteas. Bueno, no está mal, pero es un poco al final repetitivo y no tiene un bono así demasiado hasta allá. Ojo, crítico haste. Tenemos uno de crítico Versa Socket mejorable. Por cierto, creo que lo voy a mejorar a 220. No lo sé, a ver lo que tengo. Si tengo 1000 de valor, mil y pico, sin usar. La capa no, pero... No, es que estoy por mejorar este anillo con Socket, O sea, es que lo mejoro y se pone 220 Socket, que eso es muy, muy tocho. Ya va, vamos a mejorarlo. Pues lo he dicho, que eso es normal, O sea, que salga tarde un parche cuando la expansión ha salido también ya tarde. Y ha salido así porque estaba la cosa incompleta y no habrían trabajado aún en lo siguiente, pues... Lo veo lógico. Lo veo lógico, cuanto menos.
Y que quien espere que salga muy pronto el contenido de esta expansión, pues eso. Que no se ha dado cuenta de la situación en la que está la cosa. Ah, perfecto. Pues ganamos, ganamos. A ver el crítico que tengo. No llego ni a un 20. Me sigue sobrando Mastery, pero bueno, vamos. Vamos, Gucci. Ahora otro. A ver lo que nos sale. Mira, con el Rogue, que ya va así de centillo. Lo que pasa es que al ser Kirian... Es que estoy por cambiarlo hasta Necro, ¿eh? Porque es que... Puedo hacerle algo al Rogue. Que con los Necros está muy, muy divertido ahora. Pero bueno, pues, le va a dar por culo. Va a ser Kirian y ya está. Que luego va y me toca volver a cambiar y paso. Tengo ya subidos los... Los seguidores, estos, o sea, los otros señores, como se llamen. Esto, los compañeros. Aunque no llegan ni a 40, pero bueno. Por no volver a empezar, ¿sabes? Ya en parte casi acabando. Queda mucha pereza. Mucha, mucha pereza. Pero otra cosa que han comentado que no va a haber. El free swap este de Covenants. Se han dicho que nos tenemos que ir olvidando. Pregunta rápida. La apuesta más segura para mainear el 9.1, tanto para Raid o Míticas Plus, no algo que esté OP, sino que por historial sea una clase que siempre esté bien, sea healer, DPS o tanque. Te voy a decir uno de cada. Mira, tanque, desde que salió, el monje está bien en todo. No es el top muchas veces, pero está entre los tres primeros. O sea, en mitad, o sea, apuesta segura. Eso como tanque. Como DPS, mago o warlock. Siempre están bien, pase lo que pase, algún spec. Lo que pasa es que ahora mismo el warlock en míticas no estaba muy allá. Pero con los nerfeos que va a haber para mago y tal, entonces pues, entre mago y warlock, siempre tiene la apuesta segura. Y de healer, suele ser casi siempre paladín chamán. Lo que pasa es que en míticas ha habido tiempo que ha sido el druida en lugar del chamán, por ejemplo. El chamán estaba mal en míticas, pero en realidad estaba muy bien. Entonces, pues entre esos, lo que más te guste. Que ya te he delimitado bastantes clases. Si vas a enfocarte más a tanquear, pues eso, te recomiendo más bien monje por lo que te he comentado, por historial. Por encima está muy duro el monje, ¿eh? O sea, es un tanque que aguanta un montón. Si vas a dedicarte más a pegar, pues mago warlock, que es lo normal. Lo que siempre va a estar bien. Que igual no te gusta, ¿sabes? Rambos, pero bueno. Yo es la apuesta segura. Y bueno, si fuera de melee, de normal era el rogue. Pero este parche, el rogue... ¿Quieren darle para el 9.1 algo más de viabilidad? Porque ha estado regular mal el rogue, este parche. Lo he ido bufando y tal. Pero el rogue ha estado regular mal. En míticas es muy útil, porque tienes que si el Shroud te controlas a un pavo tú solo, entre el kidney y tal, ¿sabes? Pues tiene mucho DC el rogue y es bastante útil. Pero luego por daño hay clases que sacan mucho más daño. O sea, es como el support. El rogue te supportea y el mago es el que te destrozaban esta vez en tema míticas. Y en raid, hasta hace nada... El rogue no es que pegara tampoco demasiado. Ahora Asa pega en raid. En míticas, Outlaw, igual Suti ahora con el bufo que le van a meter está bien. Ojo, la pieza mala. Lo que pasa que, bueno, sigue siendo lo mismo. Porque crítico mastery, que es lo que tengo, 37 level extra, pues se lo compro, ganamos. Me da igual, let's fucking go. Madre mía, te lleva una mierda de botas. Let's fucking go, nos vamos para allá. Que tengo, mira la Mastery que tengo. O sea, me sobran los 242 de Mastery si pudiera, pero bueno. Me falta crítico, tengo casi 800 de Versa, que va bien. Me sobra, hemos ganado, mi gente. Y tenemos este nivel de... Sí, algo de celeridad. Menos mal. Joder, pues está saliendo bastante bien, O sea, para ser una apertura de estas de... Que el parche está moribundo y todo. Está saliendo demasiados ítems buenos. Ahora solo falta cambiar la daga y cambiar el naipe este. Porque lo demás, mira. Anillo por ahí, persa crítico. El anillo que me hice, obviamente,
de legendario. Los ítems, que hay todos, son Versa Haste, Versa Crítico. Y a ver qué falta más. La capa es mejorable, no lleva Versa. Y el collar, pero todo lo demás, ojito, ¿eh? O sea, en verdad el rogue ya se ha puesto serious business. Le falta un trinque, sobre todo. Y eso, y la offhand. Se ha puesto bien. Uf, que dura la vida. A final de parche el rogue hasta irá equipado. Vamos a ver con el DH lo que nos sale. Ya pillamos las quests. Lo he pillado todo, ¿no? A ver, una cosa. Sí, había puesto los seguidores. Lo que no sé si eran misiones que iban a aceptar 100% o qué. Y tenía algo, no lo he mirado. Ahora vuelvo a loguear un momento al rogue y abrimos. Si tenía algo para sacar por ahí la... el valor, ¿sabes? O sea, para gastar valor, para mejorar alguna pieza. Antes de abrir el cofre del DH, Great Vault, veré con el rogue. No sé qué tengo también. Lo puedo mirar fácil, pero bueno. Mira, me la juego. Y me la juego, va. A ver. Va, esto es win. Perfecto. Son 1000 de repo encima. Win. Este no está puesta. He quitado una. No sé yo, un genio impresionante, ¿eh? Esto era win. Y vamos a pillar. Eso. Mira, esto lo voy a poner en lugar de este. El de las chapitas de las mascotas. Que también quitan, por cierto, el límite de pets. Menos mal. Porque esto de que haya límite de mascotas es un poco absurdo. Vale, voy a mirar un segundo el rogue. Ya tiraré de piedra con el DH y abriremos el cofre. Que no sé si tengo valor. Que igual lo puedo ver también del save instance este, pero bueno. A ver esto. ¿Esto qué es? Ah, estaban comentándome lo del legendario por el WhatsApp. El legendario del crítico está permaactivo todo el rato, o sea, o está bugueado. Vale, tengo valor. O está bugueado o está mal montado ese legendario. O sea, el legendario del Warlock de los FAE le van a meter un cambio seguro, porque no tiene sentido. O sea, pero ningún sentido. Está todo el rato activo ese legendario. Pero voy a mejorar la capa, ¿eh? Porque ahora me falta crítico. Crítico haste, o sea que la mejoramos y ya está. En la siguiente ya es 220, por lo menos. Ahora vamos a ver el cofre del DH. Sí, 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 o sea, el 50 es del atributo que tú tengas. O sea, el 50 es... Imagínate que tú tienes 500 puntos de crítico, por decir algo. Pues te da 250 de crítico extra. Que eso, si 500 son, digamos, un 15, pues como hay rendimiento decreciente, igual luego tienes un 5, un 7, una cosa así. Depende de lo que lleves. No es que sea toda la cantidad que pone, no es 50% a cada uno. Lo que pasa es que está mal montado y me han mostrado un log que te da el buffo todo el rato. O sea, te está dando un 5% de stat todo el rato. O un 7, lo que tengas, ¿sabes? Depende de la cantidad de atributo que tengas. Entonces, eso es lo que está mal montado. Porque si no está OP as fuck, es el legendario. Que es lo que le faltaba. Para seguir siendo más hada que nunca. O sea, ese no va a salir así ni de coña. Es legendario, no va a salir así. Y si sale así, lo van a nerfear. Pero muy pronto, porque está muy roto. ¿Otra? ¿Otra arma? Hostia, pues esta creo que es la de... ¿No tenía la transfi? Y es la de crítico versa. Otra de crítico versa. Pues ganamos. A ver, la voy a pillar. Es Transmog, ¿sabes? Hemos ganado. Hostia, pero qué fea, ¿no?
Pero bueno, una transmo que no tenía. Le voy a poner la foto al mixto. A ver. Aunque le da igual, no hace la Wiggly, pero bueno. Voy a abrir el WhatsApp. Voy a hacerle una fotico y le voy a decir. A ver. Ay, que no consigo darle. Ahí. Ahí está. Le voy a poner arroba mixto. Lo que pasa, ¿sabes lo que va a pasar? ¿No? Se lo diré el próximo día, cuando lo vea. Diré, buah, pero va a lotear el arma de Denatrius cuando caiga, porque se quedó al 14, que es un 13% a pros lo que nos falta por tirar. Cogerá y pillará el arma 233, seguro. Le caerá, que ya no valdrá para nada tampoco, porque ya lo que queda de parche, pero es por las risas, porque dice, yo no hago la semanal porque nunca me caen armas. Y hace un mes y pico que no hace la Willy nada al mixto. Y tiene un arma 2.23 y una 2.20. Yo le hago la coña por eso. Porque luego... con el DH pillé varias seguidas, claro, como es. Se le hago la coña porque también, porque es DH él. No puedo otra cosa. Yo igual con el Warlock acumulé un huevo de armas y la serie ya está roto. Pero con el DH me cayeron rápido las dos primeras. Y luego hasta me ha caído otra. Y alguna más que pase de ella. Ya por hacerle la coña. A ver si dice algo. Aunque ya os digo, no es que valga para nada, pero bueno. Por la risa, a ver lo que dice. De otra razón van a hacer la Wiggly, seguro. Tenía 2500 de ánima por ahí guardado. Con el mago. Que este por fin tiene ya también off-hand y todo. En la main-hand es regular, ¿sabes? 220, pero bueno. De cuando hice la primera mítica... Con el mago. Pero bien, mira, tirando. Por cierto, mira, una cosa que querían hacer, ¿vale? Una cosa importante que querían tocar. Querían poner que la recompensa del cofre semanal, o sea, del Great Bowl, cuando no te sale ningún ítem que te vale, ¿de acuerdo? O sea, ojo lo que estoy diciendo, sea más sustanciosa. En plan, que te den valor. Que tienen algo más útil que la Estigia. De no pillo ítem, pues pillo Estigia. Y la peña dice, bueno, Estigia, a tomar por culo. Paso a hacer la Wiggly para pillar Estigia. Pues tiene que ser una mejora de equipo. O sea, algo que te sirva para equipo. Ojalá fuera que te puedes poner algún socket o alguna parte o algún componente para socket o algo de eso. Yo qué sé. Imagino que pondrán algo extra. A ver, vamos a poner portal que tengo que ir. Pero tu guardia especial tiene la gran flor en el culo. Te sale caer siempre los bits. Hombre, hay que disfrutar del contenido. A base de hacer salen. O claro, un token de repu también estaría bien, tío. En lugar de eso, que vas subiendo la repu a base de hacer la semanal. O valor y repu. O todo, ¿sabes? Un poquito de todo. De no pillo el ítem, pero por lo menos me vale para seguir haciéndola, aunque sea hacer una mítica a la semana y coger ese objeto. Pero ahora como está montado es en plan que o pillas el ítem o para pillar Estigia casi que no vale la pena ni hacer la Wiggly. Que yo la sigo haciendo con el Warlock y no vale para nada, ¿sabes? Me tiene que salir un ítem específico. Pero bueno, pues la hago y ya está. Tampoco me cuesta nada. ¡Pum! Hemos ganado. O sea, a ver, ya lo que os digo, da igual. Porque ya el parche XD, pero... El buen cambiante, va a quitarme la cartera esta. El rubí, ¿vale? Lo voy a mejorar a 220. Entonces de momento tendré cartera y cambiante. Luego me pondré el rubí. Pero cambiante, ojo. Hostia, hoy he ganado mucho seguido, tío. O sea, esta apertura ha sido crema. Me ha salido de todo. O sea, pasé una mierda ya de que el parche está en las últimas. Ha sido espectacular. Mira, lo vamos a poner de momento así y luego cambiaremos por el rubí. Para recargar la combus. En lo que no está la combus, pues ir teniendo. Hostia, pero es que... Un cambiante, ¿eh? A esta altura ya mierda, ¿no? Pero joder. Impresionante. Ha sido impresionante, tú. Lo que habéis dicho, la flor en el culo. Como ha dicho el Enkil. A vuestra salud. Me acaba de poner nublado. A ver, nos queda coger
Nos quedan tres, este y dos más. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Uf, pero... O sea, me ha salido. Con el Rogue un ítem que me subía 30 y pico de level y encima stats lo mismo que tenía. Son regulares, pero bueno. Con el mago, el trinket bueno. Con el warrior también un trinket que mejoraba ya para la semana que es. Con el monje un anillo que era la polla, que tenía dos anillos para escoger, que no sabía ni cuál escoger porque eran los dos muy buenos. Con el warrior sí que ha sido para tirar, pero en general, o sea, hasta con el Deka, que también ya, o sea, ¿qué hago? Dentro de Naya no me vale la pena hacer ni la weekly. Los dejo quietos y ya está. Porque ya va, ¿qué? Una duda, ¿Necrolordes es muy malo para el brujo destro? No, al revés, Necrolordes para single target es la mejor opción para el destro. Lo que pasa que si van a jugar todas las specs, la mejor opción es Nightfire, que te vale para todos. De momento, como está montado el Afli, sin ser Nightfire o Kirian, es injugable. Luego, con el cambio que le van a hacer, probablemente puedas jugar de todo o casi todo. Pero ahora mismo, como está montado, es eso. Si solo van a jugar destro, Necrolordes es la mejor opción para single target. Y vamos, en general, yo creo que con el parche va a estar bien y todo, incluso más. Pues solo de esto está muy bien el Necro. Vamos a poner la... el ánima esta. Tenía un huevo de ánima por ahí. Ahí, el ánima es aquí. Ah, pues sí, para el de esto está bien. Ahora, si van a hacer sobre todo mítica, es mejor Kirian, en verdad. Pero bueno, que se puede jugar de todo. Bueno, imaginad. Imaginad que ahora sale. Yo qué sé, bueno, es que este tiene muchas lagunas. Porque tiene un casco mierda. Un collar. Es que este, el Hunter, sí que va a mendigo. Va, es el que ahora va más pocho. Va todo 220 o más. Y el Hunter va a 214, ¿no? 215. F. Ah, por cierto, tengo. Esta semana, si no puedo subir el arma. Claro que sabe, pues el mago Ventir es como para jugar solo Frost. A ver. Bueno, me mejora. Tenemos una capa de mierda, o sea que nos mejora. Es un pequeño win. Este no ha sido un ganamos, ha sido un pequeño win, pero bueno. Ahora, pues vamos a ver. Pum. Un nivel de objeto extra. Y a ver. También, vale, claro. En BM. En BM cada vez tengo menos e-level. Porque no tengo mejor opción entre que escapa y todo. Pues entonces, si solo van a jugar Frost, sí, el Ventir es lo mejor para el mago. Vamos a tapar la capa. Tapa chat. Me importa también las muñecas estas, el Roxo de esta semana. El arma, que la puedo ir subiendo. Será 2-13 cuando hago una mítica. Y lo otro. Quedan botas. Los trinkets. Ah, claro, es que estaba subiendo el trinket. Que el trinket este es Super Beast. El otro, pues bueno, del montón. Y me falla casco y collar. Bueno, pero no está mal. O sea, ha sido una mejora de por lo menos 19 de level. Nos queda Pala Priest, a ver qué sale. Pero el más pocho se ha quedado el Hunter, ¿eh? Pobre Hunter. O sea, las piedras que tiene más jodidillas no caen. Sobre todo el casco ese que me da lastimica que esté por ahí. Vamos a pillar alma. Estoy escuchando Bluey de fondo. Que está el crío viendo Bluey. Que le encanta un montón de la serie. Pero lo peor es que nos gusta también a la mami y a mí. Es espectacular. O sea, tiene cada cosa la serie. Que parece que esté hecha no solo para críos, sino también para los padres. Para que te echen las risas. Vamos a ponerlo así mismo.
Allá hemos de piedra. Me falta coger lo de salvar 20 almas y ya está. Una que se llama Bluey. Es de dibujos de estos para peques. Escribe así. A ver. Queda por ahí algún sketch. Para que veáis lo que es. A ver si la he pillado, ¿eh? Que no me he dado cuenta si he pillado la quest. Mira, este por ejemplo. Ah, es que es de crío la serie, o sea. Lo que pasa es que nos hace hasta gracia. Es normal que no te suene. Si tiene que tener un crío por ahí. Pa verla, pero vamos. Que le puede ver sin crío, ¿no? Pero. Está enfocada sobre todo a crío de familia. Pero me echo la risa, con la serie. Ya que sale. Hombros. Pues también ganamos. Versa Mastery. Venga, let's fucking go. Tío, pero. La flor en el culo hoy, ¿eh? O sea, 32 de level, lo mismo en stats, más Versa. Pues también 221 con el pala, o sea. ¿Era la pieza pocha que tenía? Porque arma y todo tengo. Madre mía, me queda un escudo por ahí un poco. Un escudo no, un trinket un poco mierda. El otro lo puedo ir mejorando. Que tengo valor. Voy a subirme las botas un poco. O el cinto. Fue pues espectacular. Mira, justo el que acabo de pasar están haciéndolo en la tele. El zoo. A ver, la mejora es por aquí. Oye, claro, está pensado para que los críos. Les llame un poco, ¿sabes? Pam. Acabaremos primero las botas, que son haste crítico. Que tenemos que ser un 20 de haste, ¿eh? Ahora falta un poco de Versa, pero haste, vamos. Espectacular. Pues. Nos hemos pasado el día ganando. O sea, solo el Hunter ha salido pocho. Y el Warlock. Y nos queda el Priest. Hay que parar con el Priest. Que el Priest. También lleva. Ha tenido mucha suerte. Le falta un offhand. Y no es un trinque de estos. A ver. Sí, tiene la partitura esa. El dispositivo que lo puedo mejorar. Que tengo valor. Estoy por mejorarlo. Porque luego el offhand pues, lo tengo de PvP que lo mejoré. O los brazales estos. Que eso sí que están bien. No sé qué hacer. Si el dispositivo o mejorar los brazales. Que creo brazales primero. Porque tengo brazal. Ah, mira, hombros. Que están en la mierda. Ah, vale, los hombros están en la mierda. Vale, espérate. Porque de DC llevo los hombros legendarios. Y de Shadow llevo los guantes. Ese es el punto. Digo, falla algo aquí. Digo, yo creo que los hombros tenía mejor. Vamos a ver. Último cofre. Luego por la tarde haremos case. Hoy sí, un ratillo. Encima, esta semana es regular, pero tampoco es tan mala la semana. O sea que. Por el Grievous, ¿eh? El Grievous al principio de expansión es peor de lo habitual. Porque los healers. Hasta que no van a no verguear, pues no. Y depende de qué healer sea, cuesta levantar el Grievous.
Y mira que se quitan stacks con curas directas y todo, pero mira. Vamos a ver. Va a estar contento el arca, en verdad, con lo del pollo. Que el pollo al final se lo dejan sexy. A ver qué nos sale. Collar. Bueno. Bueno. Easy win también. Crítico Versa. Si hubiera sido crítico Haste o algo así, habría sido más win, pero 19 de level. Este collar. Garantía de veneno azul. Este collar habría sido más la polla con el. Con el monje. Parece que se habrá puesto 2.19, ¿no? Sí. Y si mejoro esto 2.20, pues ya. Por ahí iremos. Ay, ya esta semana haré torgas con el Warlock y ya está. Por lo mismo, o sea. Ya los torgas no los voy a ir haciendo hasta que salga el parche, porque luego meten cosméticos en torgas y todo. Así que luego hay que farmear por ahí. Gracias por el host, Taina. Muchas gracias. Ahora subiré. Entonces los brazales. Vale, tengo 20 minutos, en verdad. No sé si dejarlo en breve o intentar hacer alguna cosilla extra. Ya puedo mejorarme anillo. Que el anillo lo puedo dejar también en 2.20, aunque sea. Pum. Bueno. Pues no ha ido mal, Voy a simiar una cosa que quería mirar. Voy a simiar al Warrior. Con los trinkets, que es lo que tengo por ahí a medias. Y a ver qué sucede. A ver, pum pum. Que esto es importante, en verdad. Redbots. Vamos a ver si en verdad me mejoraba tanto el ítem que me ha salido. O me lo he inventado. Pum. Ah, tenía ya el... Hostia, mira. Let's fucking go. Tenía el emisor por aquí. Que digo, ¡guau! Hemos ganado. Pues hemos ganado más porque lo tengo equipado. Ya lo podía tirar. 73 oros. Hemos vendido el ítem. Adjudicado. Encima de la key que tengo es Halls. O sea, una rápida, fácil para toda la familia. Y ya estaría. Y vamos a ver. Me voy a hacer mitad de World Boss. Ya que estoy, ya chaparé, creo. Bueno, qué coño. No, voy a aprovechar para chapar, en verdad. Porque son ni 11. Entre que llego, lo hago y tal. Tengo que ir a dormir al crío que está comiendo. Pues nada, chavales, luego a la tarde voy a volver a abrir, ¿vale? Para hacer case, ya sea de pugs o con colegas. Pero alguna que ya haremos. En principio, no lo sé, porque es que estos días también estaba haciendo case. La mayoría han sido de pugs porque es que no entra nadie. La vida es dura del final de parche. Entonces, pues depende. Pero bueno, en principio entraremos, haremos algunas case en directo. Con personajes así variados. Y nada, muchas gracias por haber estado en el directo. Muchas gracias por todo el apoyo que dais. Y eso, nos vemos... Si no pasa nada, por la tarde un ratito más. Y si no, pues mañana con case por ahí por la tarde también. Portaos bien y cuidaros.